Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Quitar presión a los bosques para evitar la extracción de leña para las cocinas campesinas es uno de los objetivos que tiene el proyecto de estufas ecoeficientes que ha venido entregando la CBC. Hoy acompañamos a la entrega de algunas de ellas en el municipio de Yumbo, en donde se quiere, al igual que en los otros 41 municipios del departamento, que éstas alcancen una buena cobertura. Las estufas ecoeficientes es un proyecto que tiene la corporación en toda su área de jurisdicción. En este caso estamos trabajando con la Fundación o la ONG Tibouchina. El propósito de esto es identificar usuarios de escasos recursos que actualmente cocinen aún con leña, que su día a día sea la cocción de los alimentos con leña, que sean propietarios legales de los predios y que puedan permitir la siembra de 141 especies maderables para que fueran o significaran su bosque leñero. Estas estufas ecológicas tienen la característica de consumir menos leña, ¿sí?, de conservar mucho más el calor y por ende son mucho más eficientes que las hornillas o estufas convencionales que encontramos en las fincas. Es fundamental recalcar que, si bien habrá beneficios para el medio ambiente, también los habrá en la calidad de vida y salud de los beneficiarios. Esto debido a la eficiencia en la conservación del calor de las estufas y en que las emisiones de humo no serán inhaladas directamente como con las estufas tradicionales. Pues ahora magnífico, muy bien. Bueno, yo con los muchachos de CBC hace muchos años he sido pues amigo de ellos. Sí, sí, pues la idea es que utilice menos leña. Sí, porque esta es una cuestión ecológica y economiza leña. No es como las otras hornillas que eso abre mucho humo y todo eso, no, esto ahora ese siempre le sirve a uno, para lo resguarda a uno. Este proyecto tiene dos beneficios muy importantes. Uno es que utilizan menor cantidad de leña, por ende la presión sobre los bosques va a ser mucho menor y los usuarios no van a tener que desplazarse hacia los ecosistemas, hacia los bosques, a talar árboles nativos, sino que dentro de su predio van a tener la posibilidad de hacer uso adecuado de los árboles que tienen incluidos el convenio para siembra. Para la CBC es importante presentar alternativas a la extracción de madera. Es por ello que el proyecto no solo son las estufas, sino también un proceso de concienciación para la siembra de bosques y la conservación responsable de las especies nativas. Hay un impacto de educación ambiental con cada beneficiario y es enseñarle que los bosques no son una fuente infinita de leña, sino que hay que tener cuidado. Vamos a hacer unas siembras posteriormente, creando un banco donde vamos a poder traer leña de unos árboles que vamos a sembrar. Y las personas van a aprender a sembrar y a, digamos, tratar mejor su leña. No, pues es que es muy distinto a lo de ahora, porque ya ahora ya va cambiando mucho y ya es moderno. Sí, la tecnología que viene ahora está ayudando mucho. Entonces, pues, hay que pegarse de eso. En el municipio de Yumbo, puntualmente, tenemos los corregimientos de La Buitrera, el corregimiento de Yumbillo y el corregimiento de Santa Inés, cada uno con sus distintas veredas, con usuarios que cumplen los requisitos principales del convenio. Beneficiar a nuestros campesinos y mejorar su calidad de vida es también una contribución para quienes cuidan los ríos y los bosques a través de procesos como los de las estufas ecoeficientes. Tomar conciencia de la importancia de nuestros árboles en procura de minimizar los impactos del cambio climático es una tarea que todos debemos asumir. Ayuda a cuidar el arbolado de tu entorno. Contribuye, toma conciencia, siembra y cuida un árbol. Abril 29, Día Nacional del Árbol. CBC, más cerca de la gente. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias@cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.